la problemática que se presenta, decidió meterle el hombro y solucionar en parte la situación. Si vamos a casi que al tema jurídico, eso es competencia municipal. Mire, les hago memoria, Villaluz es una dependencia que por la generosidad del padre Villadiego, cuando fue gobernador, la asumió el departamento. Eso era es competencia estricta de los municipios, tanto que Villaluz dependía del municipio de Montería. Cuando yo fui secretaria de Hacienda, era una de mis prioridades, porque uno sabe que unos niños que están en dificultades uno no los puede desamparar. Nosotros hacemos un esfuerzo enorme y hasta donde podemos. Lo que pasa es que también toca reconocer que vienen niños de todo el departamento, entonces debía ser un esfuerzo mancomunado entre alcaldes. Dijo que aunque los recursos para estos menesteres son demasiado pocos, decidió abrir otra sede para separar los niños de las niñas. El que tiene la chequera mayor es el departamento, y que va con tantas responsabilidades, a veces no es tan fácil uno tener todos esos establecimientos como se quisiera. Mira que se acaba de abrir una casa nueva para el tema de las niñas. No podíamos tener a las niñas y los niños infractores, porque eso se estaba viendo, ya ustedes se imaginan, los niños y las niñas revueltos. Entonces el problema ya era de otra índole. Entonces tocó abrir una casa en el centro, arrendarla, acomodarla para mudar las niñas y dejar los niños solos. Lamentó que el Ministerio del Interior no interceda en estos temas, que también son resorte del Gobierno Nacional, dada la importancia del tema. Volvemos al discurso eterno, la descentralización, autonomía, te asignan competencias, no te asignan recursos y sálvese quien pueda. Según la mandataria, para los próximos días se tiene prevista una reunión con el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y buscar una solución definitiva a este grave problema que está afectando a la sociedad monteriana. Juvenal Rocha, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud, pidió a la gobernadora que destituya en forma inmediata al liquidador de la salud SINU antes de que se acabe malgastando los 20 mil millones de pesos de la liquidación. Ajá, mi vida, entonces, ¿te animas a darte paseito conmigo? No, hombre, si ya tengo planes. Ajá, viejo Miguel, este bollito se va conmigo para Argentina, pero con la suave, que nos vamos todos. Yeah. El propio Chip Comcel te lleva a la Copa América en Argentina. Cómpralo ya, manténlo con saldo vigente de 1000 barritas y participa por uno de los 65 viajes para ver a la Selección Colombia. Cómpralo ya en tiendas y puntos de venta Comcel y empieza a hablar gratis. Es que yo sé lo que quiere mi gente. Comcel, patrocinador oficial de la Copa América. Graves denuncias contra el gerente liquidador de la S Salud SINU hizo el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud en Córdoba. Según el sindicalista, el funcionario mantiene una nómina paralela totalmente ilegal. Estamos denunciando públicamente al gerente liquidador Edwin Preciado Lorduiz por mantener una nómina paralela acá de más de 37 funcionarios, que ya el valor sobrepasó el monto general para cancelar a los compañeros de planta, que son 149 millones, y él sobrepasó el límite de esa nómina, por lo que estamos pidiendo la desvinculación inmediata de todos los funcionarios que tienen acá en la nómina paralela y llamar a la gobernadora en forma cordial que proceda, antes que esto vaya a ser demasiado tarde, a encargar a un funcionario de la S Salud SINU, porque esto se lo están saqueando. Enfatizó que la fuga de dinero es millonaria, lo que ocasiona un detrimento en las finanzas. 9 millones de pesos tiene un señor apellido Rodríguez aquí, Orlando Rodríguez, del Ministerio de la Protección Social, que le pagan 180 millones de pesos aproximadamente, y tiene un otro paralelo acá, donde se le pagan 90 millones de pesos por unos compañeros que están en la oficina de archivos. Si usted visita en estos momentos a la oficina, o el pueblo en general, o la gobernadora visita la oficina de archivos y la oficina jurídica, vemos que en un minuto no se logran contar los funcionarios que tienen acá de corbata. Por lo que queremos llamar la atención a ustedes especialmente, es porque ya nosotros le informamos esto a los agentes de control. Aquí está el contador haciendo visita permanente, y queremos es que destituya por malo manejo la de la S Salud SINU al gerente liquidador. Reveló que los 20 mil millones de pesos destinados para la liquidación de la entidad van por mal camino. Se comenzaron a declarar insubsistentes 144 trabajadores, perdón, de los 44 únicamente le pagaron la indemnización a 10 compañeros y no le han cancelado las prestaciones sociales, o sea, la cesantía, se mantienen en el confondo, porque este señor está dando mucha vuelta, y nosotros creemos que esto va a coger mal camino, porque se avecina una época preelectoral donde ustedes como periodistas y el pueblo en general sabe de que esto le da más luz. Afirmó que el contralor ya tiene conocimiento de esta situación. Departamental Felipe Pérez, y ante la Fiscalía, ante el Ministerio del Trabajo,
por despido masivo y por mal manejo de los recursos de la S. Salud Sinú. El sindicalista espera que en próximos días la Contraloría, la Fiscalía y demás entes investigativos y de control se pronuncien en torno a este delicado tema. Guiomar Hernández Narváez, coordinador del programa Emprender en Montería, dijo que con este proyecto se han beneficiado un buen número de mototaxistas y conductores de taxis, al tiempo que afirmó que el proyecto continúa debido al éxito que ha tenido en la capital del departamento de Córdoba. La belleza es la frase estética del amor, un sabio lema que en Antonella Vega, Estética y Peluquería, se cumple a la perfección. Convertido en templo de belleza, este te ofrece limpieza facial, carboxiterapia y un avanzado sistema en tonificación corporal, láser en depilación definitiva. Nuestra amplia gama de servicios incluye baños de luna, chocolaterapia y eventos, porque en Antonella Vega, Estética y Peluquería, la belleza no tiene precio. Montería Emprendedora sigue más firme que nunca, así lo confirmó a la prensa el representante de la entidad, quien enfatizó que los aportantes al programa lo están haciendo en forma normal. Esto a propósito de las versiones según las cuales este proyecto había finalizado en el departamento de Córdoba. El programa Montería Emprendedora está vigente. Nosotros estamos trabajando, lo que sucede es que el año pasado no funcionó el programa y las instalaciones o las oficinas las utilizaron para valorización. Pero nosotros estamos trabajando, ya iniciamos convenio con Fondo Emprender Sena, Alcaldía de Montería. Tenemos la Alcaldía de Montería aporta 100 millones de pesos, el Fondo Emprender 200. Tenemos 300 millones de pesos para apoyar Capital Semilla, planes de negocio, en este caso población vulnerable. Y tenemos un grupo de mototaxis ya recibiendo formación como técnico en oficial de construcción. Tenemos ya dos grupos, uno de piscicultor y el otro de criador de pollos de engorde. Argumentó que los aportantes están creciendo, por lo que los beneficios son numerosos. Que el señor alcalde consiguió una alianza con Fundación Saldarriaga Concha de Bogotá, quienes depositaron 50 millones de pesos como capital semilla para beneficiar población discapacitada y adulto mayor, es decir, a ese grupo de población se le sensibiliza, se le capacita, formulan un plan de negocio y se le entrega como capital semilla 2 millones de pesos. Y explicó por qué no se sigue con el programa de microcréditos, solo con capital semilla, la cual no es reembolsable. Este año no va con microcrédito, va con capital semilla porque realmente la generación de empleo debe ser aportando capital semilla. Capital Semilla quiere decir que no es reembolsable. Según el funcionario, son muchos los gremios que se han beneficiado con este proyecto, entre ellos mototaxistas y algunos conductores. Con esta noticia hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos nuevamente a nuestros televidentes en Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia que nos sintonizan a través de la parabólica de Global TV. También aquellos que nos ven a través de la web nortevisión.tripo.com. Nos vemos mañana con más información a las 7:30 de la noche. ¡Feliz noche!